Caracol Podcast presenta. ¿Cómo sí. estamos de piezas dentales? ¿Por qué? ¿Te van a caer o qué? No, porque me tienen que hacer un puente. Y... No, hermano, será el puente de Chirijara. Bueno, muchos oyentes dirán esto, ¿de qué ríen tanto? Pues que la vida es así, hermano, hay que tomarla tranquila, con su avena y su pitillo. Bueno, es que el partido con Perú es esta semana. Ambas selecciones tienen 17 puntos. Necesitamos zafar a Perú, dejarlo ahí más aisladito. Y es evidente que el partido de Barranquilla, oí lo que voy a decir, hay que ganarlo. Punto. Hay que ganarlo. Y yo creo que los jugadores de Colombia son conscientes de lo que se están jugando en ese partido. Muchos de ellos quieren ir, como todos, a Qatar. Bueno, ese partido contra Perú hay que ganarlo. No digo sea como sea, no. Hay que ganarlo. ¿Hay con qué? Hay jugadores. Y la pregunta es, ya tengo varias respuestas. Unos oyentes dicen no, con un solo delantero. Otros dicen no, con dos. Otros dicen tres delanteros. Otro me dijo no, Reinaldo Rueda siempre acostumbra un delantero en punta. Bueno, de todas maneras se escucharán y se leerán conceptos de los oyentes. Bueno, Martín. Sí. La vida sigue. Y... por supuesto. No, y por supuesto tengo dos preguntas rápidas de oyentes. Gilbert García, ¿qué jugadores actuaron en mundiales para dos selecciones diferentes? Yo no sé si hemos hablado de esto antes, Hernán. Seguramente, no. Pero recordemos. Bueno, Hernán, pues recordemos, bueno, lo de Prosinecki, estuvo en Yugoslavia, sí. Estuvo en Croacia. Estuve en Italia 90 con Yugoslavia. ¿Cómo estoy hablando, Hernán? No, bien, lo que pasa es que te falta anotar algo histórico o político, ¿no? Recordemos que Yugoslavia se dividió en cinco, ¿no es cierto? En cinco Yugoslavia. Naciones. Entonces, qué rico parecían este de Yugoslavia, pero parecían para Serbia, para... En fin. Sí, era Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, pues tenía no, esas perdón, repúblicas balcánicas. Perdón, hay que respetar la historia. El mariscal Tito. Es una joya completa. Entonces, ¿ves? Zucker sí, no jugó tan bien. ¿No le pasó a Zucker lo mismo? Al lugar. Bueno. En el 90 él fue convocado por Yugoslavia, pero no jugó. Pero jugó con Croacia en el 98 al lugar y fue el goleador. Jarry también. Ah, sí. La Yugoslavia se vivió, quedó en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Bueno. ¿Me entendés? Sí, por eso. La conocida Hola. Macedonia del Norte. Pero, señor. Te cuento que hay varios jugadores suramericanos que actuaron en dos selecciones. En mundiales. Al lugar. Monty, ¿te acordás que era un... defensa. Yo tenía unas historietas de los mundiales, Hernán. Sí. Y lo ponían como un camaján bravo, como sí. un armatoste. Sí, Monty, un defensa grandote. Que, Monty. Que levantaba pesas y tapas de alcantarilla con un dedo, pues, Luis Monti. Y ese jugó para Argentina, ¿no? En el 30, sí, jugó para Argentina y jugó para Italia en el 34. Sí. Atilio de María, en la misma época de Monti, ¿o no? Ah, sí, señor. Bueno, y hubo otro Santa que María, fue, Orsi, ¿no? Raimundo Orsi. Raimundo Orsi, sí. Que eran de, ese era delantero. Sí, señor. Bueno. Se me olvidaba Raimundo Orsi, y para mí el más importante, porque ese era el mejor. No, bueno. Para Argentina y para Italia. Hernán, Santa María, ¿te acuerdas que vos has hablado de él? Tuve con él la oportunidad, buen señor, en el Mundial del 74, Martín. Nada más lo encontré en Alemania. Santa María, que fue jugador de la selección uruguaya y jugó también para España, ¿no? Sí, España en el 62 y estuvo con Uruguay en el 54, Suiza. Y fue técnico de España también, de la selección española. Pepe Santa María. Bueno, este jugador, si lo has mencionado vos antes, te gustaba mucho, Altafini. El 9. Altafini jugó, es que Altafini va al Mundial de Suecia como titular, centro delantero. Es que Brasilia. Hay que advertir que sobre la marcha, el gordo Vicente Feola modificó la delantera. Él tenía como titular puntero derecho a Joel, terminó siendo Garrincha. Y el Babá era el titular, Babá terminó siendo, ¿no? Babá terminó sacándole el puesto al maestro Altafini, pero jugó para Brasil en el 58 y para Italia en el 62.
en Chile? Hay un caso, sí señor, miren, Altafine estuvo en Chile 62 con Italia. Sí señor. Que hubo una batalla campal, ¿te acordás? Italia-Chile. Ah, sí, cierto. Una batalla que se dieron madera, se armó un jaleo. Bueno. Se armó qué trifulca y qué pontocones, oye, bueno. Qué pescozones. Bueno, Stankovic es uno de los casos bastante locos, porque estuvo con Yugoslavia en el 98, con Serbia y Montenegro en el 2006, y luego Montenegro se separó de Serbia y quedó Serbia sola en 2010. Muy entonces bien. Stankovic estuvo en tres. Una locura lo de Stankovic. Sí, señor. Bueno, Martín, puede haber más casos y ya los oyentes están dispensados de enviarnos material. Giovanni Buitrago, esta es buena, del presente. Si Colombia pierde, espero que no, ¿alguno de los dos partidos que vienen queda eliminada? Yo creo que no, ¿o sí? No, Hernán. No, inclusive, mira, le gana Perú, sí, y... ¿Sí? De pronto pierde con Argentina en Argentina. Sí. Tendría que ganar a Bolivia, Venezuela. Llega ahí con 26 puntos. Puede llegar inclusive directo con 26. ¿Con 26 o a repechaje? Sí, yo creo que puede llegar directo con 26 y a repechaje ya con 25. Lo que pasa es que hay que ver los otros, porque está primero, bueno, primero Brasil clasificado 35, segundo Argentina 29, tercero Ecuador 23, casi clasificado Ecuador, cuarto Colombia 17. Se alejó. Sí. Y quinto Perú 17, sexto Chile 16. Entonces, lo que pasa Chile tiene esta semana partido en Calama con Argentina. Entonces, sí, no, pues igual. Ahí puede quedar. Bueno, pero. Sí, no, pero. Martín, dame un segundito, mientras seguís funcionando, que tengo en la línea a un hombre que ha sido, oíme bien, técnico campeón dirigiendo a Millonarios, al América, al Melgar del Perú, o sea que al Tolima, es un hombre que sabe lo que es ganar títulos. Está en la línea y le agradecemos mucho a Hernán Torres, pero yo tengo una pregunta para mi paisano Torres, mi colega Torres. Me pareció que cambió mucho, o hubo un experimento que hizo, es que el domingo vi al Tolima de la línea del fondo tradicional, metió tres nuevos. ¿Eso por qué, hombre? Hernán, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor, un saludo muy cordial a usted, a su compañero de trabajo, a todos, un saludo, ¿cómo me le va? ¿Qué fue el experimento que hizo, hombre? ¿O qué? No, experimento no, realmente usted sabe que yo tengo lesionado a Angulo y a Mosquera, Quiñones estaba cumpliendo fecha sanción, cuando llegué a Moya tuvo que estar Moya, está Eduardo Caicedo, se trabajó Camilo Angulo como lateral derecho, y Junior pues hemos lesionado a Jason Angulo, lateral izquierdo, así que tuvimos que recurrir a todos esos defensores para poder cumplir con la fecha con Medellín, ¿no? Claro, ¿y Cataño? ¿Qué pasó con Cataño, Hernán? Sí, se nos lesionó el día anterior del viaje, tuvo un golpe en la rodilla y lo sacó de la nómina, estaba para actuar, pero lamentablemente el médico no lo autorizó para que viajara a Medellín. Ah, bueno, pero ya. Bueno, pero claro, perder no es bueno, pero me imagino que le quedaron conclusiones, ya usted más o menos sabe. Yo pensé, ¿sabe qué, Hernán? Que usted estaba guardando a algunos jugadores pensando en Libertadores. ¿Puede ser? ¿En la Copa? No, doctor, porque yo creo que está larguito la Copa Libertadores, ¿no? Y usted sabe que el fútbol de hoy son resultados inmediatos que hay que conseguir, hoy se volvió el fútbol inmediatista, entonces hay que conseguir los resultados. Si no han llegado un gran número de jugadores, 12 jugadores, de los cuales 7 estuvieron en Medellín por las circunstancias que estamos hablando, también tengo lesiones que imposibilitan lo que es Plata, lo que es Caicedo, así de que pues hemos tratado de armar un grupo lo mejor posible para cumplir con las obligaciones de compromisos, ¿no? Sí. Profesor Hernán Torres, este jugador, Raciel García, ¿qué le puede dar, qué le ve a este volante peruano, qué le puede dar al Tolima? Bueno, es un volante de buen pie, es un volante de buena técnica, no sé, por la parte interna como 10, juega también por izquierda, como le digo, buen pie, buena técnica, buenas filtraciones, buena idea de juego, así de que esperemos que se ratifique lo que hemos visto en él, ¿no? Ahora, ¿él podrá jugar también al lado de Cataño, no? Claro, en caso, claro, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, pues le digo, él juega por izquierda también, así que no,
Ningún valiente que de él. Después algún día jugaré con los 3-10, con Orozco, con Cataño y con Raciel, ¿no? No, ya. Para que vean, Fregues. Y de pronto jugar con Juan Fernando Caicedo y Michael Rangel, ¿se puede dar también en este Tolima? Claro, claro, bueno, 4-4-2, como terminé en Medellín con Ramírez, sí. Y con Ramel, ¿no? Igual, ok. Bueno, como Fernán Torres fue arquero, sabe lo que es perder partido en el último minuto, ¿no? Eso siempre da bronca, pero el fútbol es así. ¿Usted veía justo el empate hasta ese momento? No, pero el partido estaba para eso. Ni ellos ni nosotros éramos claros en la última cuarta cancha para la profundidad de la contundencia. Nosotros tuvimos una buena posición, un buen manejo, pero no fuimos contundentes, no tuvimos profundidad, no tuvimos tampoco la opción de cara de gol. Claro. Son típicos partidos de la empezada de empezar temporada. Nosotros tenemos 2 semanas de trabajo, entonces fuimos los últimos de salir del torneo del año pasado, que salimos el 28 de diciembre con el Cali. Tuvimos prácticamente 4 o 5 días de descanso y a trabajar nuevamente, y llegaron un poco jugadores nuevos que hay que adaptarlo lo más pronto posible, y que lo estamos adaptando, porque como usted es un hombre de fútbol, yo creo que usted sabe que eso de las 8 de la mañana no vamos a funcionar como un relojito, ¿no? No, eso, pero hablando de eso, Hernán, por ejemplo, usted jugó contra el Medellín, han pasado prácticamente horas. ¿Qué trabajo hace, por ejemplo, hoy, ya se supone que la pretemporada pasó, pero por ejemplo hacen apenas una jornada diaria, hay mucho descanso, ¿cómo maneja esa recuperación del plantel? Eso debería ser lo lógico, ¿no? Que se recuperara el grupo, que se estirara, que se hiciera trabajo de recuperación activa y a jugar, pero como estamos en esta premura de estos jugadores que llegaron y que asimilen la idea que tenemos de jugar como jugamos nosotros, pues toca trabajar y tuvimos que trabajar. Porque no podemos dejar de trabajar porque jugamos mañana y jugamos el lunes, y entonces si nos ponemos a recuperar, pues no vamos a tener el tiempo para que nuestros jugadores asimilen lo que queremos, ¿no? Así es. Profesor Hernán Torres, ¿ya están para pasar la fase de grupos de Libertadores con este Tolima o no? Pues tiene equipo y la presión de pronto del señor Camargo. Bueno, siempre hay presión en todo momento del fútbol, ¿no? El doctor Peláez, usted sabe que hay presión siempre a toda hora, si está de primero, si está en la mitad, si está de último, si el público, si el periodismo, si el dueño del equipo, si la junta directiva, siempre hay presión. Nos quitamos de fútbol, tenemos que convivir con la presión. Y los demás jugadores, ¿no? Y el senador Camargo armó un grupo para eso, para que podamos tener posibilidades y poder luchar esa posibilidad de la Copa Libertadores, ¿no? Martín, no hay lugar para esa apreciación. Está bien. No, lo que pasa es que uno cree que el único presionado es el directivo o el técnico. No, yo creo que los jugadores tienen que entender que ellos tienen presión y la tienen que manejar. Esa ahora, es la única. Ya mañana el Tolima está para meterle un susto a este Cali, ¿no, Hernán? Usted va a sufrir. O que ellos no lo metan a nosotros. Esto no. El fútbol de hoy en día es a competir. Los juegos dan muchas cosas dentro del mismo que hay que salir a resolver. Tolima está metiendo miedo. Como una sobrebarriga llena de nervios, ¿oyó? Para los rivales de este Tolima. Es que si uno revisa lo último, el Tolima ha venido con una gran regularidad, a pesar de estar cambiando piezas y jugadores que se van, el equipo mantiene más o menos una misma línea de juego, debe ser, ¿no? Hernán, no se cambia mucho. Sí, doctor, este equipo de Tolima, no solamente de Castro y yo, hace muchos años atrás viene siendo protagonista, finalista, peleando finales, siendo campeón, estando en los cuadrangulares, así que no es de ahorita, de muchos años atrás, se ha convertido en un protagonista del fútbol profesional colombiano. Ahí de que tenemos esa misión, tenemos esa responsabilidad de este grupo humano siga por la igual liga que tiene este equipo en el año pasado y no en los últimos años. Bueno. No es fácil, ustedes saben que en el fútbol no es fácil, saben que el fútbol es complicado, y como dice el señor Francisco, que me he tenido, no, eso es de meter miedo, eso es de jugar y actuar, porque hoy en día ya no juegan los nombres, juegan con los hombres que tengan un buen momento, un buen presente. Pero yo sí estoy asustado. Bueno, usted, pero los jugadores del Cali no pueden estar asustados, tienen que entrar a jugar. Bueno, Hernán, ¿usted ya almorzó, Hernán, aquí entre nos, no? No, ahorita voy a almorzar, doctor, no hay problema, tranquilo, no hay problema. No,
para que lo disfrute. Y bueno, el equipo no estará concentrado, ¿sí están concentrando? No. No, no, estamos aquí listos, ahorita a las 2:15 salimos para el aeropuerto y viajamos a la ciudad de Cali. Bueno, pues muchas gracias, Hernán, un abrazo grande, hombre. Y bueno. Doctor, me alegra mucho saludarlo, aquí me estoy por hablábamos, me alegra mucho saludarlo y de verdad sí me siento muy contento de conversar con usted. Gracias, Hernán Torres, el técnico del Tolima. Hola, Martín. ¿Sabes cuándo conocí yo a Hernán Torres? Uy, pero hace rato. ¿Cuándo? En el Tulón del 81, que fuimos al Torneo de Esperanzas. Iban de arquero Héctor Castro y Hernán Torres. Héctor Castro, que era del Tolima, ¿no? El hermano del Batata, ¿o no? El Batato. Y no, el Batata. Batato. Batata. El Batato. Orlando Castro, el hermano del... ¿Y sabes dónde lo conocí? Héctor lo encontramos en un almacén comprando él elementos deportivos, sus guantes, ¿no? Y yo atentamente compré medias para jugar fútbol, ¿cómo te parece? Yo lo veía en ese, en ese Tolima que enfrentó a Aravena, me acuerdo de ese partido. Yo fui no de... molesté esa torre, ahí fue, déjalo tranquilo. Ah, no, pero sí me acuerdo, no, y Hernán Torres, un arquerazo del Tolima. ¿Sabes qué hoy nunca es tarde para aprender, Martín, ¿sabes qué aprendí hoy? ¿Cómo sí. quitarle sonido de guitarra a ese teléfono, viste? Ya, no, pues no va a sonar más. ¿Sí? Bueno, ve. ¿Lo tenemos en silencio o no? Ahí me dijeron, muévale esa tecla. Bueno, ve. Tenemos tres partidos hoy. A las 4, mejor dicho. Apenas terminemos. A la hora están jugando Envigado Pasto. A las 6 en el Campín, Santa Fe Águilas. Uy, qué partido, me vuelvo loco. Hernán, ¿te digo las alineaciones probables o no? Por favor. B, Santa Fe iría con Castellanos, Edwin Herrera, Alejandro Gutiérrez, Malagón como que todavía no puede jugar 90 minutos, bueno. Porque Gutiérrez lo trajo Cardetti, vamos a ver si Gutiérrez mejora hoy. José Ortiz, Dairon Mosquera son los cuatro defensores, sí. Pedrosa, Carlos Sánchez, Aguirre por una punta, Velázquez media punta, De La Rosa por la otra punta, o sea, De La Rosa por derecha, Aguirre por izquierda, Velázquez media punta y en punta Morelo. Mientras que Águila va con Cristian Vargas, Puerta, Osvaldo Enrique, Juan Sebastián Rodríguez que hizo gol en la fecha pasada, Artunduaga. Volantes de marca, Jader Quiñones, Juan Pablo Díaz, Díaz. Marrugo, Juan Camilo Salazar, el crédito de Zarzal, ya. John Freddy Salazar y arriba el fajador del sudeste asiático, el Chino Sandoval. Bueno, ese partido es a las 6 y Bucaramanga Millonarios a las 8 en Bucaramanga. Este partido me trae completamente de los pelos, lo veré. A ver. En el arco del Bucaramanga, Chaverra, cuarteto defensivo, Subero, Francisco Rodríguez, Henao y David Gómez. Volantes de marca, Telis y Tavera. Y caballero por derecha, Sherman Cárdenas como media punta, Iván Rivas y Gularte debutaría. Millonarios, le ha ganado a Bucaramanga en 4 de los últimos 5 partidos. Millonarios va con Montero, cuarteto defensivo, Perlaza, Ginás, Andrés Murillo y Bertel. Vargas se fue a selección Costa Rica. Sí. Volantes de marca, Vega y Larry Vázquez. Sí. Más adelantado, Macalister y Ruiz y adelante Andrés Gómez. Había un tenista ecuatoriano muy bueno, Hernán, llamado Andrés Gómez. Andrés Gómez, era un zurdo que ganó el Roland Garros. Y adelante, y en punta va Erazo, que hizo gol en Pasto. Cuenu y Sosa en el banco. Ah, ¿el venezolano va al banco? Bueno. Sí, ya voy Millonarios visita al Atlético Bucaramanga. Vamos a ver cómo sale el ¿Te lo vas a ver? Sí, hombre, mira también. Que el Bucaramanga tuvo un centro delantero uruguayo con un apellido rarísimo, Guaglianone, se jugaba en nuevo uruguayo también. Guaglianone, sí señor. Y trajeron a una joya, Tabaré Suárez. ¡Oh! El negro Tabaré le metió una perseguida a Castronovo en Cali con el banderín del tiro de esquina, ¿oyó? Claro. Después se fue a Quito, murió ya el negro Tabaré. Bueno, Martín, te voy a contar. Ah, bueno, mira, supe de Román. El problema de Román es una lesión en el tobillo. Hernán, ¿vos te acordás de un delantero uruguayo del Bucaramanga, Geobosian? Que era un armenio. Ah, Huevosian. Sí. Yo le decía así, Huevosian. Sí, pero era Geobosian, una cosa así. Bueno, era un uruguayo. Me acordé de ese uruguayo ahorita. Y te cuento que ese tipo era bravísimo. Sí, era bravo. Y traer un arquero veterano en esa época que era Baba, que hoy es técnico de Montevideo. Baba, que fue muy buen arquero del Nacional de Montevideo, Juan Baba. El Deportivo Cali te da
te da contentillo, ha traído o va a traer a Guillermo Burdizo, un zaguero central. Me gustó esa contratación, me parece mejor que Menose, me parece más rápido, bueno, me parece que me anticipa mejor y se antepone a las jugadas, 33 años. Bueno, cumple 34 el 26 de septiembre, es del signo Libra. Bueno, ay, el signo Libra, mira, de todas maneras... Sí, pero hay que verlo. No, espérate. No, tiene buenos antecedentes el tipo, pero hay que verlo. No, me lo dejas quieto. Bueno, Rosario Central, La Roma, ojo que el recorrido está elegante. Boca, sí. Galatasaray, León de México, ahí le fue bien. Independiente, Lanús, hermano de Nicolás Hernán, dije que jugó en Boca. Ah, bueno, y en Inter. Y bueno, pues va con toda. O sea, Guillermo Burdizo llega el jueves. Cristian Mafla está cerca del Cali, el lateral izquierdo de New England Revolution. Cristian Mafla está muy cerca de llegar al Cali. ¿Ese es el que estuvo en el Nacional, no? Sí, Mafla. Nacional, Bucaramanga, empezó antes su carrera. En el Quindío. Y en el Chico empezó su carrera. Mafla. No, te quería contar, pues, porque también hay que esperar. El Cali, de los últimos zagueros extranjeros que trajo, Nasuti, yo creo que más o menos funcionó, pero no, trajeron campeón. uno de apellido Bianchi, que sí, no pasaba. Uy, Bianchi Arsi, malísimo. Es que vino ya muy golpeado de Banfield y de San Lorenzo. Me acuerdo que, digamos, de los centrales importantes del Cali, Darío Caballero, un paraguayo que ganó título con el Cali. Sí, es que Nasuti ganó título, Menose también ganó título, o sea, que son muy importantes esos tres centrales. Bueno... Eso por el lado del Cali. Ve, pero se siguen yendo jugadores colombianos, hola. ¿Quién es Dylan Ortiz? Dylan Ortiz. Hernán, ¿te puedo decir algo? Sí, ya sé. Gracias por esa pregunta. Bob Lucite, Dylan... pues, Lucite. Bob Dylan Ortiz. Bueno, que le pusiste Bob Dylan, me sacó el músico. No, llama Dylan Ortiz. Sí. 21 años, 1.91, centro delantero, nacido en Popayán, oiga, así como el Bombillo Castro. Sí. El Bombillo era de Popayán. Ojo, bueno. Pues, el arquero Ramos también era de Popayán. Ah, sí, Nelson Ramos, un pianista. Nelson, el almirante Nelson. mira, ya casi termino. Mira, de las divisiones menores de Nacional, de Medellín, Real Cartagena, ahí estuvo en el Proleter de Serbia y va al UFA de Rusia. ¿A dónde? Centro delantero, 1.91, bueno. 21 años, va al UFA. UFA, bueno. Es la capital del Barkortskostan. UFA es la capital de Barkortskostan de Rusia, al sur de Rusia. Bueno, yo te creo, pero... Ojo, pues. Ve, y un jugador del América, que lo iba a traer el América, Marino Inestrosa, ¿va a dar al Pachuca de México? Eso es espectacularmente cierto, Hernán, ¿sabes qué? Quedé plop, porque Marino Inestrosa, otro jugador más de esos zurdos que van por derecha, amenazantes, coaccionantes, habilidosos, resbaladizos, huidizos, evasivos. ¿Pero jugó con el América o no? Él estuvo en las divisiones menores del América, pero no alcanzó, digamos, a... La primera. Él se fue para Brasil, ¿te acordás, Hernán? Marino Inestrosa. Creo que a Palmeiras, tiene 19 años, Pachuca, zurdo por derecha, bueno, a Pachuca va como fue, Jason Perea está allá, Hernán. Sí. El central. ¿Y Murillo no estuvo o está? Óscar está también. Bueno, no, es que ahí, el Pachuca, sabéis que ha sido un buen espacio para colombianos. Yo recuerdo, pues, obviamente a Miguel Calero, que en paz descanse. Chitiva. A Chitiva, que estuvo ahí. A Quibaldo. A Quibaldo también anduvo, pues, no. Edwin Cardona. También estuvo ahí. En Pachuca, ¿no? Claro, Medina es lateral derecho o central o volante de marca Medina. Hoy en selección. En estos días, ahora que decís Pachuca, en estos días voy a traer cantando a Tintán, el ejemplo del Pachuco. Ese es el hermano de Ramón Valdés. Sí, exactamente. El que hacía de Don Ramón. Eran cuatro los hermanos Valdés. Hernán, hablemos más... como de farándula qué? De los 50. No, espérate. De los 50, de los años 50 y de los 60. Bueno, otra vez te voy a traer a Retortes, Alberto González. Ve. Yo quiero hablar un día como de Lida Zamora. Ve, mira, ¿por qué no pedís en la tarde que te pueden ayudar? Ah, me pide un favor Montoya, ve, me pide un favor.
Es que le dan una canción de las dos camisas. Yo que voy a ver las dos camisas. Yo conozco la camisa negra de Juanes, pero dos camisas sí, no. Bueno, Martín. Hombre, la selección Colombia está completa ya en Barranquilla, ¿viste? Ya. Hernán, te voy a decir algo. Colombia va así, Ospina o Vargas. Yo creo que alcanza Ospina. ¿Ya quién te dijo? Espérate. ¿Cuál es lo que vos crees? Sí, lo que creo. Cuadrado, Mina, Sánchez, Mojica. Volante de marca. Cuadrado, perdóname. Pones a Cuadrado de lateral. Sí, lo pongo. Bueno. Lo pongo y me la juego así. Muy bien. Y voy esas, voy a los totes. Volantes. Bueno, volantes va Mateus y Barrios. Mira que Barrios no viene jugando porque en Rusia no ha empezado el torneo. Por el invierno es. Pero bueno, de todas maneras, todos sabemos que Barrios siempre está listo, ¿no? Sí. Man tan bravo físicamente, es una salvajada ese jugador. Barrios y Mateus, ¿cierto? James por derecha, por izquierda Luis Díaz, media punta Borré y adelante Borja. Yo creo que los dos delanteros, porque son delanteros, en tu formación, atendiendo la pregunta que hemos formulado, son Borré y Borja, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Bueno. Eso es lo que... ¿Y tú qué crees, Hernán? Borja. Perdón que te tuteé, no debería, pero no, digamos... Yo creo que Luis Díaz. Déjame a Luis Díaz quieto ahí. No, por eso va. El otro. Yo creo que él no va sino con un delantero en punta, Martín. Que puede ser Borja. ¿Pero entonces no va a Borré? No. Yo no lo pondría, pues no sé. Pero eso lo define el técnico. No metamos en eso porque después nos llaman a... Bueno, mira, Martín, te voy a contar... Sacaron, hombre, tamborearon a nuestro amigo Claudio Ranieri en Inglaterra. No duró nada en al frente del Watford, ¿no? Nada. No, Hernán. Oye, Hernán, gracias por este tema, ¿sabes? Este asunto. Sí. ¿Por qué? Simplemente porque es esto, mira. Duró 3 meses, Hernán. Sí. 14 partidos. Ganó 2, empató 1 y perdió 11. Goles a favor 17, goles en contra 34. Nunca tuvieron arco en cero en ningún partido con Ranieri. 9 partidos llevaban sin ganar. Ah, no, ¿qué querés? No. Entonces, él no ha podido reverdecer laureles, ¿eh? Porque... Martín, laureles, te voy a dar la hora para que te quedes aterrado. 1:31. Hola, Martín, otro jugador colombiano emigra. Se llama Cristian Flores. Va para el Sport Boys del Callao, en el Perú. Sí, equipo señor. De donde vinieron Valeriano López, Guillermo Barbadillo. Y te doy este dato, antes de que me expliques quién es o nos contés, Cristian Flores. En ese equipo, en el año 57, resultó campeón Óscar Severiano Ramos, jugador colombiano. Ese jugador llegó, había sido del Cali, había trabajado con los peruanos, lo conocían los peruanos, y yo supongo que alguno de ellos lo recomendó, va al Boys y gana el Sport Boys, el campeonato del 57, con Severiano Ramos. Qué interesante, ¿eh? Jerónimo el Patrulla también jugó ahí, el Patrulla Barbadillo. Ah, el Patrulla Barbadillo, claro. Jugó ¿sabes ahí. ¿Quién? Cuquín Flores. Ese estuvo por... En el Pereira. Pereira, sí. Sí, el Cuquín. Que era, tenía un bigotón. Bueno. Le decían Cuquín. Fanático también de los productos lácteos de allá de Risaralda. Sobre todo de los lácteos. No, ¿en serio? Sí, no, es que hay gente que toma brandy con leche. Yo te entiendo. Seguí, pues. No, Cuquín era un loco, un adicto al yogur y al kumis. Eso era famoso. Era muy conocido Cuquín. Bueno, Cuquín Flores era la gente. Llegaron al Soratama en Pereira. ¿Él no tiene kumis? ¿De dónde sacaron este Cristian Flores? ¿De dónde salió? Todos eran en alborozo, en júbilo, regocijados por la llegada del popular y no muy bien ponderado Cuquín, que era un poco necio, ¿no? Sí. Pero una persona, dicen, muy cálida, ¿sabes? Sí, muy abrazadora. Sí. Dame. No, de verdad que él dejó muy, muy, muy buenos amigos allá y fue jugador peruano que llegó. Bueno, el Pato Cabanillas, Hernán, también. ¿Te acuerdas que jugó en Santa Fe? Jugó en Santa Fe, que vino con otro que se llamaba de apellido Caballero, Juan Caballero. Este tema me vuelve loco, el uniforme rosado. Muñante jugó ahí, Hernán. Qué sí, pena. Señor. Sí, jugó Muñante. Un delantero que era una locura, Hernán, que vos, no sé, yo creo que vos lo viste, pero lo he oído mentar. ¿Quién? Alberto Galeano. ¿Alberto quién, ve? Galeano.
que era goleador en el Sport Boys en la época de Ramos, no sé. Bueno, Martín, sí. Cristian Flores, lateral izquierdo en ambas Sport Boys, sí, nació en Ibagué, jugó en Rayo Vallecano B, jugó en Alcorcón B, en Once Caldas, en Alianza Petrolera, América, Pasto, va para allá, jugó en Pereira, 27 años, tiene Cristian Flores, lateral izquierdo. Como avispa Angulo, va para allá. Bueno. Mira, no, no, Martín, no, no, hay que tener plata. Ese Ronaldo Nazario, ¿cómo te parece el gordo Ronaldo, que ahora está en Cruzeiro? Llegó y dijo, bueno, ¿cómo son las deudas de este equipo? Yo, no, pues mire, aquí mal contado debemos 3.600.000 dólares. Dijo, aquí está, tac. Pagó las deudas y liberó al Cruzeiro, que estaba impedido para de contratar jugadores. De una vez, Hernán, mira, el billete. Recordemos algo, Ronaldo Nazario, además de dueño del Cruzeiro ya, es dueño del Valladolid y tiene una empresa de gestión de imagen que le va muy bien. Él tiene un negocio grandísimo de vinos en España, en Europa, con el que gana mucho dinero. Bueno. O sea, y bueno, sí, él cuando llegó a Cruzeiro, el equipo que lo vio nacer como futbolista, prometió regresarlo a la Serie A y va con todo, ya va a contratar. Pero lo que yo digo, de esos tipos que no es que hable, sino que dice, mire, aquí está el billete y ya, ¿cuál es el problema? Pero para eso tiene. Hola, Martín, tengo muchísimas respuestas a una pregunta, ¿con qué delanteros debe jugar Colombia ante Perú? Según usted, Marco me dice, Luis Díaz y Asprilla, pone él, debe ser el pelado Asprilla. Ya, Alexander Ramírez me da Falcao y Díaz. El Piri Rey dice Falcao y James detrás de él. Lucho Díaz y Cuadrado por los costados. Camilo Andrés, solo Falcao en punta y James detrás. Peterete me dice Suárez o Falcao. Y fue Borré. Un borrego dice, dame a Yasser Arafat. Hombre, ¿cómo le pones así a Asprilla y bien más? Bueno. Alexander, Borja y Preciado. Juan Sebastián da Falcao, Borré. Y pide que le den oportunidad al Sate. Bueno. Miguel Ballén, este dice, Rueda por lo general juega con un solo delantero y ese va a ser Borja. Mauro dice, realmente no es pareja neta en punta, no, es que no es. Uno está adelantado más en punta, el otro un poquito más atrás. Juan Gómez da a Borré y Borja, la que vos dijiste. Julián Escobar, Falcao y Borré. Paul Muñoz, Borja y Borré. Fabián Calderón, Luis Díaz, Borré, Falcao. Yo creo que con tres delanteros no va el Martín, pero bueno. Hola, pero qué cantidad de respuestas. Pues Hernán, contra Chile fue, Chile fue con Quintero por derecha, con Díaz y adelante Borré y Borja. Bueno, Álvaro da Borja, Chile. Carlos Rojas, Falcao, Chará, ponía Chará y Díaz. David Lopera, Borja, Borré. Miguel Muñoz, Borja, Suárez. Mauricio Rengifo, Borja y Borré. En cambio, Juan Carlos Monsalve dice, para mí, cualquiera, todos son buenos jugadores. Nairo, que la mejor pareja está de 1-3, no tanto. Lina María, Falcao, Borré. Ramazzotti, Falcao y Borré. ¿Ramazzotti no era un cantante? ¿Eros Ramazzotti? Sí, Eros, sí. ¿Eros? Ah, sí. Eros Ramazzotti, sí, que Barrios. Una voz como rasgada. Borja y Suárez, Jonathan Aponte, Santos, Borré, Borja, Lafita, Díaz, Borja, Darío Prieto. El hermano se llama Tanatos Ramazzotti, él se llama Eros. Falcao y Borja. Sale Borja con buen puntaje, me parece, Martín. Bueno. Sí, Borja, pues Borja, ¿qué te digo? Ahí está en Barranquilla, viene bien. Sí. En Junior, digamos que en los partidos amistosos por ahí, pues tuvo algunas jugadoras. Y si hay un penalti a favor de Colombia, me imagino que lo cobra él, ¿cierto? James. Para James. Mí, James. Sí, para mí, James. Bueno, puede ser. Si James es titular, James cobra el penal. ¿Vos crees que no es titular? James va a ser titular. Yo creo que sí. Hola, Martín, hablando de Copas y de Conmebol, autorizaron los 5 cambios en los partidos de la Copa Libertadores y me imagino en la Suramericana. Pero hay un detalle, si algún partido en las fases finales tiene alargue, se puede meter otro cambio. Es decir, hasta 6 jugadores pueden cambiar. 6.
Sí, ahí sí que... Pero solamente en el alargue, pues ese adicional, ¿no? Sí, hay, sí. Digamos, un sector del periodismo que eso le parece que desnaturaliza y les molesta sí, mucho. Yo creo que sí, Marco. Pero yo creo que es necesario, Hernán, yo en esto estoy de acuerdo. Mira que, bueno. Además, con tantas bajas en lo que llama la COVID... pues hombre, yo creo que sí es no. justo, ¿no? Porque hay demasiados jugadores ausentes ya. No, pues es que mira que lo que acaba de decir Hernán Torres, lesionado la cantidad de jugadores que tiene. No, con la COVID también muchos, con la COVID. Cierto. Mira que Klopp y Guardiola en la Premier viven haciendo pucheros y ellos mantienen mascullando una... frustración ahí, sí, una frustración permanente, Hernán. Ah, bueno. Van rumiando ese, su chasco propio de no poder tener más de tres cambios. Ellos se han quejado una locura. ¿Qué tal? Rumiando. ¿Te crees que es? Se movió. Como un bebé. Sí, claro. Párate, cuidado. ¿A vos te gusta, Hernán, a vos te gusta el ganado? Pues, ¿por qué no? Claro. O sea, a mí me encanta ver a mí me gusta mucho el pardo suizo. Ah, no, este sí se complicó, pues. Y el romo sinuano. Ah, ya, o sea que el romo está y no te sirve. Bueno, No, también, cuidado. Pero el romo sinuano es una locura. Y hay equipos que tienen inclinaciones curiosas. El Nacional de Uruguay siempre quiso llevar centros delanteros argentinos. Yo creo que eso nace con un gran goleador que fue Atilio García, que era un jugador discreto en Boca, pero va a Nacional de Montevideo. Bueno, y el hombre fue... Será de Platense, ¿no? Sí, no era, pero en Uruguay fue el chacho de la película, Atilio García. Después hubo otros, llevaron a Artime, que era centro delantero. Claro, tuvieron River. Mameli. Sí, Mameli, que no era tan centro delantero, pero jugaba como centro delantero. El último fue ese, Bergesio es que se llama, ¿te acuerdas? Sí, mira, Bergesio, no es que Bergesio, mira, siendo un hasta veterano, hace poquito. Ya es el sexto goleador en la historia de Nacional. De Nacional, 77 ¿no? goles, 37 años tiene Bergesio, muy buen jugador. Se fue para Platense, entonces como se fue a Platense, contrataron a otro argentino de Nacional, Gigliotti. Ese de Independiente, ¿no? Sí, 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 que tiene 34 años, salió de un equipo que llama General La Madrid, de ahí se dio a conocer. Fue argentino Juniors, estuvo en San Lorenzo, estuvo en China, él le fue bien en México, en León, en Toluca. Yo digo, los equipos tenían modas. Aquí en Colombia, por ejemplo, el Pereira siempre inclinado a los jugadores paraguayos que tanto le rindieron. El Cúcuta con los uruguayos. El mismo Cali con la época de los peruanos. El Junior con los brasileños. El Medellín también con peruanos. Bueno, el Quindío con los rosarinos. Sí, es cierto. Eso fue herencia de José Próspero Fabrini, que fue el que trajo los primeros rosarinos, Santiago Wander, el de Chile. Bueno, Martín, ayer dijimos que el Papa firmó una camiseta que se la entregaron a Messi, ¿no? Pues bien, ahora llegó la Padula, el jugador uruguayo que vamos a enfrentar, peruano, que vamos a enfrentar el viernes, y le llevó una camiseta a Galese, el arquero de la selección peruana. A Galese. La camiseta, sí. Galese, bueno, lo cierto fue que la camiseta la mandó Buffon, firmada, se la mandó de arquero a arquero. La Padula hizo el viaje. El buzo del Parma, ¿no? Claro, Hernán, acordate, yo le digo Gallese, cuando a uno le falta mundo, pues el compañero de trabajo debe tener paciencia. Pues porque estaba uno muy cerrado, pues así a lo que es el exterior. Sí, porque hay gente que dice Bellini, y es Bellini, pero bueno. Bueno, el pulpo Gallese, ahora sí que quiere más. Claro, tiene una fuerza tentacular, el pulpo Gallese, buen arquero, ¿sí? Ahora quiere aún más a... El bambino andino. No, el bambino andino. El bambino de los Andes. El bambino andino. Martín, te tengo una. Van a poner, dicen, a Ormeño el 9. ¿No jodas? En compañía de la Padula. ¿Te acordás que ayer hablamos que Pablo Guerrero no está? Sí, entonces, señor. Entonces, van con esa pareja, Ormeño y la Padula. O sea, mira, podría ir Gallese, Corso, Zambrano o Callens, Abraham, Loyola, como el lateral izquierdo que reemplaza a Trauco y reemplaza a Marcos López, Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, la Padula y Cueva, tenía yo. Ahora, pueden ir. Yo creo que sacan a Peña. Ah, bueno. Y meten allí a... Ah, ok. Ahora, depende de cómo vaya el partido también, ¿no?
Sí, Ormeño es un 9, hijo del gigante, o no, nieto del gigante aquel, ¿no? Walter Ormeño. Walter Tranquilo Ormeño. Como Ormeño. Ve, ¿qué te iba a decir? El partido de Ecuador-Brasil va sin público. Y yo no entiendo esto, Martín. Resulta que en Ecuador, en Guayaquil, también van a celebrar lo que llaman la Noche Amarilla. Es más, creo que está invitado Teófilo Gutiérrez a ese partido, a un partido de exhibición que hace con un rival menor, y pero sin público también. Entonces yo no entiendo cuál es la presentación. En cambio, me dijeron que el Medellín manda una formación sub-20, creo que a Lima, también para una noche, la noche de la Alianza, tal vez, puede ser. Qué interesante. Hernán, recordemos, jueves 27 a las 4 de la tarde, Ecuador-Brasil, a las 6 de la tarde, Paraguay-Uruguay, a las 7 y cuarto de la noche, Chile-Argentina, y el viernes a las 4 de la tarde, Colombia-Perú, y a las 5, Venezuela-Bolivia. Esos son O sea que el debut de Pekerman es contra Bolivia, con Venezuela. Sí, oficiando como local, ¿no? Es espectacularmente cierto lo que acabas de aseverar, de plantear. Y sabes que Pekerman va a contar con Soteldo. Yo digo, que sí, que no, que se iba, que se quedaba. Soteldo va con la selección de Venezuela. Es una amenaza ese jugador, ¿oís? Sí, juega bien el pelado ese. No, Jefferson. ¿Sabes quién juega bien? Ese jugador brasileño que yo te he dicho que lo están buscando el Barcelona, el Real, un equipo de ingleses. ¿Hendrick? Henry, el pelado, marcó ayer. Palmeira ganó lo que llaman ellos la Copiña, que es un torneo sub-20, le ganaron al Santos y el gol lo hizo ese pelado. Por supuesto, Martín, hoy la prensa europea se, ¿no? Ese es el jugador que necesitan. 15 ese pelado, años, Martín, 15 vos años. Vos me hablaste de ese jugador y me puse a ver unos videos de él. Sí. Hernán, no se deja despatarrado así como un renacuajo, pero a varios. Pero bueno, ¿no? Y terminan todos con el consiguiente, pues, estropicio que te retumba. Pero no has dado, de alguna manera, te he dado oportunidad y no has dado la transferencia grande del día. Hernán, no he tenido tiempo. O sea, la verdad que he estado muy ocupado. No, pues si quieres, hasta cinco. Ve, hay un jugador que se llama Blažković. Ah, Blažković, el serbio. ¿Por qué le decís? No, yo le digo Blažković. Bueno, ese jugador está en Fiorentina. Poneme cuidado. Pagó Juventus hoy 67 millones de euros. Por supuesto, en Florencia ha habido protestas porque sacarle a un jugador valioso en la mitad del camino. Y claro, bueno, pero quiere decir, Martín, que Morata se va entonces, ¿no? Creo yo, pues. Ese Blažković lo querían de todas partes, ¿oís? Sí, ¿no? Lo quiso hasta el City, pero bueno, eso está confirmado, ¿no? Va Juventus. Sí, estoy confirmando, ¿no? Ya. Ah, bravo. O sea que Dybala nada que hacer. Este es otro 9, Blažković, de los que son zurdos, que hemos hablado en estos días, me encanta el tema. Tipo, sí. Palermo era un 9 zurdo, el Lobo Fischer era un 9 zurdo, Juan José Irigoyen era un 9 zurdo. Bueno, así varios, 9 zurdos. Pero la tendencia es que sean derechos y buenos cabeceadores, ¿no? Sí. Borja. Este Blažković es zurdo, Hernán. Sí, bueno. Lescano, ¿vos te acuerdas de Lescano, un 9 que trajo el Cali de Bolivia? Juan Lescano, sí, es malísimo. Sí, por lo que... Ese era zurdo. Aquí era zurdote y cabeceador, hubo un tipo que le decían Marcolata, pero era Marcolini. Uy, ese tipo sí cabeceaba, Martín, todo lo que le... ¿Sabes quién es un 9 zurdo? Óscar Estupiñán. Ah, ¿el que está en Portugal? Sí, ese es un 9 zurdo. Ah, de él hablamos ayer, que marcó inclusive 2 goles, ¿no? Bueno, pero esa de Blažović, que se acabo de decir, se une... ¿Por qué Mancini, el técnico de Italia, llama a Balotelli, que es un hombre de tanto rollo? Balotelli vuelve a la selección italiana. ¿Por qué? Gracias, Hernán, por la pregunta, y vamos a tratar de desarrollarla y a desplegar el carrete, sí, de una manera ordenada, coordinada y, por lo tanto, concertada. Ve, Balotelli, resulta que, ¿qué pasa? Que Mancini cree mucho en él. Él lo puso a debutar a los 17 años, ¿no? En Inter. ¿Ah, sí? Claro. Y entonces ellos tienen una parada brava contra Macedonia del Norte y después, si pasan, jugarse el tiquete del Mundial contra Portugal. ¿Ellos van al repechaje o qué, Martín?
ellos van, claro, ellos tienen que jugar ese esos partidos que son tan decisivos, y además que Chiesa se lesionó. Entonces, él ayudó a ganar la Premier en 2012, ¿no? Con Manchester City y con Mancini. Sí. Lo que pasa es que se vino abajo en Niza, en Brescia, no aprovechó las oportunidades. Ahorita está en el Adana de Mirspor. Y no había estado no estuvo en el Monza también. También, sí. Tienes razón, Hernán, tienes toda la razón. Bueno, y resulta que ahora está en Turquía. Y ha jugado 21 partidos, 9 goles, 5 asistencias. Lo ha seguido. Claro, Balotelli es un respondón, es un contestón, es un atorrante, es un insolente, sí, un impertinente, es un cara sucia. Y esos cara sucia le gustan a Mancini, quien ha peleado con él, inclusive. Bueno, Balotelli tiene en su hoja de vida 36 partidos jugados para la selección italiana y marcó 14 goles. O sea, esa es su carta de presentación. Lo reencaucha, si la palabra se admite, el señor Mancini para la Italia. Hace 3 años y medio que no estaba, ¿no, Hernán? No, es verdad, es hace rato, ¿no? Lo habían borrado. Es que tuvo mucho lío Martín y ese se complica mucho. Pero Mancini se ve que lo puede manejar. Es que hay técnicos que tienen manejo de determinados jugadores, Martín. ¿Sí? Sí, hombre, aquí hubo casos. Mira, aquí hubo un caso, por ejemplo, yo recuerdo, era Curti, técnico de Nacional, y me parece que tenía que darle mucho manejo a Lobatón. ¿Te acordás el pecoso con Mafla, cómo era? Eso vivían agarrados, pero sí, conmigo, pero todo le encantaba a Mafla, y pues sí, me parece que discutían, y Mafla también era impertinente, era insolente, era un cara sucia. No, pero era sucio. Ese Mafla y pateaba muy bien. Sí, un animal. El hombre tenía su cuento. Bueno, tremenda zurda. Y te tengo otra de España. Yo no sé, el Sevilla le dio por contratar jugadores de la Premier. Ya habían llevado ya a Lamela, ¿no es cierto? Sí. Y ahora dicen que los Chelsea. Pero hoy la noticia es que Martial, el jugador del Manchester United, iría también al Sevilla. Sí, va. Recordando que Sevilla marcha segundo, ¿no? Detrás del Real, ¿no? Va tremendo con Lopetegui, 26 años, Martial. 11 partidos, un gol esta temporada. No le fue bien con el United, pues muy buen jugador, muy hábil. Y cuando está enfilado, cuando está enrutado, Hernán, es un jugador muy directo, sin tanto circunloquio y prefacio y exordio. Sí, va hacia el arco. Claro, tiene que ser suplente porque es que, acordate que en ese equipo está primero Cristiano. Y está Rashford primero. Y está Cavani, Greenwood. El hombre perdió el puesto. Están poniendo un sueco, el Anga se llama, lo están poniendo. Hernán, Sevilla asumirá el salario de Martial, que es de 6,5 millones de euros anuales. Bueno, lo asume totalmente. Me manda J. Mantilla de Bucaramanga, tiene razón. Pedro Manuel Olaya también era centro delantero zurdo. Sí, señor. Toda la razón. Gracias a J. Jugó en el Bucaramanga, jugó en el Cali, jugó en el América. Hola, sí. Qué y cantidad. Era Olaya con doble L, ¿no? Con sí, milagro no dijiste Olaya ya. No, pero bueno. Hola, de todas maneras. Un zurdo. Los oyentes, hombre, muy amable. ¿Sabes quién era un zurdo también, J. ¿Quién? Y Hernán. Neri Franco, ese era zurdo. Ah, el de la barba aquel. El cavernícola. Sí. Ole, pues el cavernícola. El popular cavernícola, sí. No. Uy, qué man tan bravo, ¿ves? Milcon, mandaste un dice. Gracias por esta buena música y de paso soportar al hardcorero de Martín. No, ahí sí me dejó el hombre listo. Oye, la música, ¿sabes qué, Hernán? Hay gente que quedó pasmada. ¿Con qué? ¿Con los de...? Con esa aplanadora que pusimos. No, sí, ese tipo por órdenes. Por órdenes sí, sí. Tuyas. Ah. O sea, Martín, que ya quedaron prevenidos varios oyentes de las embestidas tan salvajes y tan montaraces. Aquí yo le tengo que aclarar a Bogotano, me dice desde Orlando, que por favor arreglen el podcast. Yo no puedo retomar, no, esa parte sí se la traslado al departamento técnico porque yo hasta allá. Ah, muchos oyentes, no es que se quejen, sino que se sorprenden de que partes musicales no salen. Entiendo yo que es una cuestión de derechos, pues es un problema. Y bueno. Solo podemos poner la música un momentico porque sí. Eso tocaría pues quedar debiendo hasta la risa, oiga. Te voy a decir de un momentico o que no. Sí, claro. Ve, de Mozambique fue
Eusebio. Bueno, ¿cómo? De colonia Mozambique. Fue colonia portuguesa. Esa, Lorenzo Márquez se llamaba la capital, como creo. Angola. Y esta es Maputo, ¿no? Ve, Maputo. Por eso, cuidado que Mozambique. Es la capital, sí, de yo sé. Llega Reinildo. Usted no se llama Reinaldo y no Reinildo. Ah, es un lateral. Y lo lleva al Atlético de Madrid. ¿Ah? Claro, Hernán. Uy, ese jugador en el Lille se destacó. Es mozambiqueño. Reinildo Mondava va al Atlético a disputarle el puesto a Renan Lodi, al brasileño. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él, Hernán, jugó en el Lille de Francia, estaba ahí, 10 palos, vale. Jugó en Belenenses en Portugal. Y en Lille le estaba yendo bien, Reinildo. Hola. Qué interesante eso, Hernán, gracias, Martín, por ese tema. Ve, el que tiene plata marranea, dice el dicho, ¿no? Ve. Uy, pero es qué dicho tan fuerte, Hernán. Ah, pero si es así, Martín, ¿yo qué voy a saber? A corregir el... Bueno, entonces... Un poco agreste, no sé. Bueno, sí, muy duro, sí, pero no es verdad. Me removió, soy conmocionado con ese término. No. Entonces, decía el que tiene plata que la disfrute, y ellos va a decir, no, es que te cuento, resulta que la Premier entra en receso 2 semanas, y muchos jugadores encabezados por Maguire, del Manchester, ¿sabes a dónde se fueron a tomar vacaciones? A Dubái, que querían sentir un poquito de calor, entonces se fueron para Dubái, con su avión, y ya, adiós. Bueno. No fregues. Hola, Martín, que Luka Jovic, un centro delantero del Real, iría al Arsenal de Londres. ¿Ah? Claro, ese jugador es un 9. Ese jugador, Hernán, es el 9, pues que tiene muy pocas oportunidades por lo de Benzema. Luka Jovic. Jugó en el Eintracht de Frankfurt, ahí le fue muy bien en Alemania. El Real Madrid le ha costado un poco, aunque últimamente lo ponen, aunque sea unos minutos, ¿no? Lo ponen al Chelotti. Pero como se lesionó Benzema, no sé, Martín, si sí, de pronto por eso, le dan. Por eso. ¿Ah? Me parece raro, sí. Me parece raro. ¿A qué equipo, Hernán? Perdóname. Al Arsenal de Londres. Ah, no. Sí. Bueno. Hola. Sí, porque hay una cosa, Hernán. Es que el Arsenal quería a Vlahovic, sí, pero pues el Arsenal no puede competir con Juventus. Entonces yo creería que si están buscando un 9 ellos, ¿sabes? Ah, bueno. Porque lo de la cassette se come unos goles, Hernán. Pero los de aquí también. Hola. Sí. Martín, Roy Hodgson es el hombre que reemplaza a Ranieri en el Watford, ¿no? Claro. ¿Vos te acordás, Hernán? Esa Suiza del 94, él era el técnico de equipo que Colombia le ganó. 2-0. Sí, ¿no? Ah. Con Harold Lozano, goles del Carepa, que en paz descanse. Bueno, y sí, ese es el técnico que va. Está en el Crystal Palace y llega entonces al Watford, ¿no? ¿Me decís? Al Watford. Sí, al Watford. Mirá que... Hodgson, Falcao García, a propósito, pues ya está en Barranquilla, solamente trabajó cuando llegó Gimnasio, pero su compañero, su pana, Juan Guillermo Cuadrado, renovó contrato con Juventus de Turín. El hombre tranquilo. ¿Ah? Y como llega Vlahovic, se va a Dybala entonces, seguramente Dybala no ha arreglado. Aquí me mandó Fabián Calderón la foto de los Rigual. No, ¿qué tal? Y todos bigotones, ¿oíste? Sí. Muy bien, muchas gracias, hombre. Gracias. Que aquí le hacían bullying desde los años de antaño, le hacían a los pobres hermanos Rigual, hombre. Hola. ¿Verdad? Hernán, estamos en tendencias. Un gracias por el apoyo. ¿De qué me estás hablando? No, que estamos ahí en las tendencias. ¡Gol! ¡Ay! Pero me he pegado de susto, hola. ¿Gol de quién? ¿A qué hora? Uy, es que estaba viendo la Copa Africana. Ah. Hernán, ¡gal! Guay, sí, ¿de quién? Gal de Malawi. Hernán, gol a Marruecos. Sí, bueno. ¡Qué golazo, señores! Sí, sí. Golazo de Mangó. El número 11, Mangó. Una pelota a que van tejiendo, van bordando, van entrelazando, van enlazando. Un remate de fuera de 35 metros. Mete el derechazo el jugador Mangó, que juega en el fútbol sudafricano. Derechazo arriba, ángulo superior izquierdo. Nadie lo marcó con ese vigor de sectario, de doctrinario que necesitaba el jugador. Y viene asistido por sus amanuenses, por sus secretarios en ese consorcio de la selección africana. Retumba, atruena y brama el equipo africano sobre el equipo marroquí.
que es del norte de África, para el 1-0. Gracias a esa bitácora que tiene en la cabeza Mangó, ese instinto tan acertado le dictó la solución. Bueno. Y tuvo unas corazonadas bastante certeras, porque sacó el remate y 1-0. ¿Gana quién? Todas estas bequecidas. Malawi. Allá, Malawi. Malawi le va ganando a Marruecos 1-0. Hay una palabra que utilizó este joven, atruena, es así. Atruena. Bueno. Atruena. Claro, atronar, mira, atruena, como almorzar. Almorzar, almuerza. Atronar, bueno, atruena. Bueno, mira que aquí, sí, seguramente. Ricardo Botero me dice, hombre, ya no se dice que juega bonito, sino que tiene buen pie. Sí, hay cosas que se ponen de moda en el fútbol. Tiene buen pie, pues sí. Hola, te tengo noticias de Santa Fe. Tiene buena quimba. Quimba. Contá. No, ese término, pues, en el potrero da quimba, está dando quimba, dando patadas. Ve, Julián Anchico, veterano él, regresa al Santa Fe. Tiene 37 abriles, el hombre vuelve a la casa. Es que Julián Anchico fue compañero de Agustín Julio cuando era jugador de Santa Fe. Con eso te digo todo. Sí, Julián Anchico. O en el Tolima. Bueno, está en Jaguares. Y la otra de Santa Fe es que ya están los papeles. Puede jugar hoy Fernando Coniglio. Ya puede jugar si lo necesita Cardetti, ¿no? Pero parece que va Morelo, ¿no? De titular. Sí, no, Morelo es el que... De pronto Aguirre le dan chance por Aguirre. Aguirre por izquierda, De la Rosa por... ¿Sabes qué? Cardetti es esquemático en eso. Uy, me silbó la otra vez la S salvaje. Mira que juega 4-3-3. Poco va variando él, ¿sabes? Es poco versátil, 4-3-3. A él le gusta es 4-3-3. Entonces juega con esos tres delanteros. ¿Me entendés? Sí. Aguirre por derecha o por izquierda. De la Rosa por derecha. Ellos se van alternando. Morelo por el centro. Y volantes de marca van Pedrosa, Sánchez, Pedrosa mixto, Sánchez de marca a marca. Bueno. Y Velázquez jugando como un enlace un poco más retrasado. Ya. En ese 3. Hola. El golazo de Malawi, Hernán, tenés que verlo, Luis. Qué golazo el de Malawi. Porque le quiero contestar a Kelly Johanna Sierra. Me dice, gracias por alegrar el almuerzo de mi papá y el mío. Queremos conocerlo a usted, aunque sea por video. Muchas gracias. No, yo veo ya, creo que no. Las zanjas y las arrugas, como dice usted ya. Sí, hay que dejarlas ahí. Esas zanjas. No, pero vos estás bien, Hernán. No, en mi caso es un poco... Porque no me tienes que ver. Se ha hecho una pasa. O sea, de verdad que la gente le da risa y todo, ¿sabes? Entonces te voy a poner Martín del Potos de Francisco. Teneme cuidado. Y este chuchumeco, ¿qué? En esos días iba pasando por ahí haciendo una fila. ¿Ahí hiciste fila? Y entonces y cuchicheaban y se burlaban, Hernán. Hola, locura, Martín, sí, locura. Claro. Tírame que dice que chapatín para acá, que chapatín para allá. Bueno, fíjate que a la larga lo que dije ayer de... Yo como voy con una chusma. Mira, lo que dije ayer de Juber Asprilla, creo que hoy entre palabras lo ratifica el Tino. Pues sí, el Tino dice a entender, todos tienen derecho a, ¿no?, a aspirar, a creer. Vamos a ver, la meta es larga. Es como el que quiere, el jugador que llega al Medellín y diga, pues hombre, yo quiero que olviden a Cano. ¿Cómo lo haces olvidar? Tienes que hacer más de 90 goles o 100 goles. Pero el tipo lo puede decir y puede que lo llegue a tener o no. Eso no pasa nada, ¿cierto? Claro. ¿No te parece? Bueno. Sí, señor. Hola, Martín. Hernán no estaba por acá viendo el partido, Hernán, y como que me levé. Porque casi hay gol de Marruecos. Hola, pero había un jugador interesante. Yo no sé si lo comentaste ayer, pero había un jugador del Huila, Brian Moreno, que estuvo disque cerca a Millonario, pero que se fue para el exterior, o se fue, ya se fue. Es un 9. Sí, un 9, es un exactamente. Número 9. Sí, es bueno, Is, a ese jugador me gusta. Bueno. Se va del... pues espérate, se va del Huila, entonces lo... Sí, se va sí, para se el va CSK el... de Sofía, ¿ves? Como Carlos Gregorio Pimiento, ¿te acordás? Que Pimiento fue con Redín, sí, señor. Hola. Al CSK de Sofía en Bulgaria. Brian Moreno va para allá.
el llamado que hicimos a la Cancillería que agilizaran los papeles de los jugadores que llegaron, a ese muchacho Sebastián Leighton, ya también le dieron el permiso de trabajo. Ese lo trajo el Cali, ¿no? Sí, lo trajo de la Calera, lo pidió... ¿De Chile? Sí. Sí, claro, y es un volante mixto con gol, buen remate, tiro libre, buena pegada derecha. De pronto juega mañana contra el Tolima. Hombre, tengo que localizar. Yo le dije que estábamos asustados, que hay unos hinchas que estábamos asustados. Bueno. Pero ya teniendo en cuenta que juega Leighton, ojo Hernán, ojo con el Leighton. Ah, bueno. De pronto... A ver si esta semana converso con, ¿sabes con quién? Alberto Suárez. Me gustó, ese técnico es chévere, bueno, conversa bueno, y además vive los partidos intensamente. Sí, se es para muy sanguíneo, ¿no? No, bueno, yo sanguíneo, pues. Sí, es muy, no, porque es emotivo. No, no, ¿entendés? El tipo sí tiene su cuento. Tenemos que tiene cariarlo. Tiene un temperamento... ¿Qué? Tiene un temperamento volcánico, sísmico, telúrico. Sí. Ve, sí, tenemos este mensaje y esta sección. El mundo de Turo. En Peláez y de Francisco. Ciclismo. Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La situación de Egan Bernal es delicada. Continúa en la unidad de cuidados intensivos en la clínica de la Universidad de La Sabana y allí se mantendrá durante las próximas 56 horas bajo estricta observación médica. Pero para no entrar en especulaciones y conocer desde un punto de vista científico la real situación del deportista, hemos invitado a uno de los ortopedistas más respetados del país, Guillermo Ordóñez, quien en su momento fuera médico del Independiente Santa Fe y la Selección Colombia. Doctor Ordóñez, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido a Peláez y de Francisco en la W. ¿Cuál es el grado de complejidad de las operaciones que le han realizado a Egan Bernal hasta el momento? Alejandro, muy buenos días. Al doctor Peláez. Bueno, es un politraumatismo muy complejo, donde hay compromiso múltiple a nivel de columna, a nivel de fémur, cadera derecha, lo mismo que en rodilla. Son lesiones muy complejas que, por fortuna, creo que ya están en vías de solución en cuanto a tratamientos quirúrgicos se refiere y al manejo pulmonar que tiene. Doctor, ¿cuál es el tiempo de recuperación estimado para estas lesiones? Bueno, el tiempo es incierto en el sentido de la suma de todas las lesiones que tiene. Hay que tener en cuenta cosas a favor como es la juventud de Egan, el manejo inmediato de todas y cada una de las lesiones que tuvo. Pero yo creo que la evolución y el tiempo la va dando a medida que va dando soluciones. Y pronto un poquito más complejo en el sentido de recuperación en tiempo sería, por ejemplo, la fractura de rótula abierta, la osteosíntesis de fémur, porque tuvo una fractura subtrocantérica a nivel del cuello del fémur, y lo otro pues ya es de manejo mucho más rápido, lo que es a nivel pulmonar y lo mismo que se hizo a nivel cervical. Hernán Martín, de momento hablar de un regreso a la competencia por parte de Egan Bernal es complicado y totalmente fuera de lugar, pues lo importante es la recuperación de la persona. En todo caso, para un hipotético regreso al alto rendimiento, todo dependerá de la evolución médica que tenga y del tiempo de recuperación y adaptación física, lo cual aún es incierto. La única carrera que tiene Bernal en su calendario es la de salir adelante y recuperarse. Así es. Ahora, Martín, entiendo que el equipo de él, de Inglaterra, viene en cuerpo médico, pues, a verificar cómo se encuentra. Pero aquí entrenó, Martín, yo creo que antes de 6 meses, pues es un cálculo así, pues, por decir algo, no va a estar. Difícil, ¿no? No, claro. Qué pesa. Hombre, y todos los ciclistas del mundo han tenido gestos de solidaridad, mensajes para él, los colombianos, Rigoberto, Nairo, todos apoyando y confiando en que se va a recuperar Bernal. Ellos pues les toca entrenar en carreteras ya, y acá en Colombia carretera abierta es tan peligroso y no hay tantas vías ni tan amplias ni tan importantes, y cuando entrenan contrarreloj parece que ellos se concentran mucho, se van fijando en muchas cosas de la bicicleta, en ellos mismos, y entonces puede pasar lo que pasó. Claro. O sea, cuando ellos están entrenando contrarreloj, ellos están mirando mucho hacia abajo, como hacia... Es que hay un término en ciclismo, clavan la cabeza, es decir, la meten abajo. Entonces, están concentrados. Y un tipo en contrarreloj, yo no soy experto, pero he oído que pueden rodar a 40, 45 kilómetros por hora, Martín. Eso es tenaz. No, bueno, claro, esperemos. Pues vamos a estar, seguimos pendientes de él. No iban adelante, pues... Un carro. Sí, deben ir, ¿no? Me parece. Deben ir Pero ya, no sé. Martín, así. Es lo que llaman... Ya nada que hacer.
la mala hora, pero bueno, la superará el amigo Bernal. Hola, Martín, ¿qué pasa con Giovanni Moreno? La gente de Nacional cree que, y debe ser así, Giovanni Moreno le debe dar otro toque, otro tin, un marcar una diferencia en Nacional, pero no juega todavía, ¿verdad que no está todavía en condición? ¿Será? Pues parece que no, Hernán, porque no iría, ¿no? Hola, o sea, no puede contar Mauro, todavía con Giovanni, Martín, creo que le falta en lo físico. Sí, puede ser. Hola, Mauro Fútbol me manda este dato buenísimo. Jugadores colombianos que han estado en el Sofía, en el CSK de Sofía. Pimiento. Brian Angulo. Espérate, a ver, Pimiento. Redín. Ricard. Este Jordán no lo recuerdo. Culma, un defensa, sí. Rafael Pérez. Giancarlo Blanco. Brian Moreno. ¿Quién me decía vos? ¿Angulo también? Brian, me parece que estuvo allá el lateral izquierdo. ¿Sí? ¿Te acordás? Ah, ese bueno. Que está en México, en Cholos. Ah, puede ser. Sí, bueno. Hombre, ve. A ver, me acuerdo. Creo que sí. Hernán y sí. Pimiento, qué buen cabeceador que era, ¿no? ¿Te acordás? Carlos Gregorio Pimiento, sí. Hola, Martín. Pregunta Kevin Harman. Vi a Daniel Muñoz con el Gen contra el equipo Guiloas en Bruselas. No fue brillante, pero no se equivocó. Si tenemos problema o déficit de laterales, quiere preguntarnos cuáles han sido los mejores de la selección Colombia. Él da algunos nombres, Gerson, bueno, Fran Fabre del otro lado, Vallejo también, pero laterales derechos, Martín, de la selección, ¿pueden ser quiénes? Brian Angulo estuvo, fue en el Ludogorets de Bulgaria, no en el CSKA de Moscú. Perdón, no en el CSKA de Sofía. Hernán, ¿qué te iba a decir? Para mí los mejores laterales derechos que ha tenido Colombia, el número uno de todos, Chonto Herrera, para mi gusto. Sí. Ese no era un lateral derecho, era una marranada de jugador. Eso es una marranera absoluta. Sí. Bueno. ¿Qué jugador era el Chonto Herrera, por Dios? En Bucaramanga, Nacional y América. Sí, y salió de las divisiones menores del Medellín. Ya. Y Zúñiga fue un Camilo Zúñiga, lateral. Sí. No, y yo tengo, bueno, ya no es de tu época, pero hubo un lateral que fue inclusive al Mundial, Charol González, un lateral del América, lateral derecho. ¿Verdad? Jugó en Millonarios, el negro Jaime Charol González. ¿Y Segovia? ¿Qué tal era, Arturo? Segovia también bien, pero estoy de acuerdo. Yo creo que entre Herrera, Zúñiga puede estar el mejor, y vuelvo a insistir, lo de Charol González fue muy bueno. Bueno. ¿A vos cómo te parecía Álvaro Contreras? Álvaro Contreras es un caso curioso. Él era puntero derecho en el Cúcuta y terminó siendo lateral derecho. Bueno, Moisés Pachón también empezó como puntero y terminó siendo lateral. Ese era bueno. Bueno. Moisés Pachón era muy bueno. Y Alvarito Contreras también, hombre. Sí, no, claro. Yo me acuerdo de Félix Polo. Ah, también, el del Cali, sí, Félix Polo. Hola. Rapidísimo, Hernán, rapidísimo. Pero el mejor, sí, el Chonto. Un saludo a Luis Fernando. Luis Carvajal dice, hombre, en relación con la capitanía de Jerry Mina con el Everton, y donde se nota que ha mejorado muchísimo como defensor, se ve más seguro y serio, ¿qué otros colombianos han sido capitanes de equipos en ligas de Europa? Pues yo le diría, Falcao ha sido capitán. ¿Cierto? Sí, eso Falcao. Es espectacularmente correcto. Lo que tú ¿Cuadrado también o no? ¿Cuadrado? Creo que también alguna vez, Yepes, Iván Mario Ramiro, Yepes, sí. Iván Ramiro en Europa alguna vez fueron capitanes. Sí, por cierto. Por supuesto. Oye, Malawi le está contraatacando a Marruecos, Hernán, y le están pintando cara. Le hincó, se puede decir así, le hincó los incisivos a Marruecos, Hernán. Algún oyente en Titiribí, Antioquia, dirá, ¿y qué tiene que ver Malawi con nuestro fútbol? No, hay que ver fútbol, ve fútbol de todos los lados, incluyendo la Copa de África. La Copa de África es muy importante, es como una Copa América, es como una Eurocopa, así, y hay jugadores que todos están en Europa, o sea, mucho jugador en Europa, es muy interesante. Tiene razón. No sé, uy, no, pero ¿cómo se llama así? No puedo dar el nombre, no. Me dice... La versión de esta canción de Llorando me dormí la tiene Bobby Capó y Violeta Rivas, que es, bueno, como decís vos, una cosa impresionante. Bueno. ¿Violeta? ¿Ah? ¿Violeta Rivas?
Sí, él dice Violeta Rivas. Violeta Rivas dice. Hay una cantante venezolana que llama María Rivas. No, papá, sí, qué no. Tremenda cantante. Oís, Hernán, ahora que decís Violeta Rivas, me la dejas quieta, María. A María Rivas me la dejas quieta. Venezolana, salvaje. ¿Sabes? Salvaje. Sí, ¿sabes? Me mandó Barraza desde Argentina, me mandó el dato. Se ve que nos oye el hombre por la vía del internet. Jugadores que no fueron a Mundial. Gareth Bale, Martín, por ejemplo, creo que no ha ido con País de Gales. ¿Pero ese sí será Jorge Barraza? Sí, 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 hombre. Es amigo tuyo, ¿no? Pues sí, hombre, conversamos y mandamos cosas y funcionamos. Es que esto es... que buscarle la comba al palo y no nos quedamos, ¿o yo? Bueno... No, porque yo no sé si a veces ahí puede alguien... Puede estar sí, alguien suplantando al maestro. Aquí me mandan los salarios en la MLS. Yo respeto que la gente se gana lo que quiere y lo que puede, pero paga bien. No, gana bien la, pagan bien en la MLS. ¿Pagan esa buena? Es una de las razones en México. Sí, Martín, ese es, sobre todo sabes que son organizaciones. Esos tipos pagan, no tienes que hablar con el tesorero, vea, mándeme el cheque, no nada, eso está todo montado, no tienes que hablar. Bueno, sí son los equipos europeos, ¿no? Los equipos ingleses simplemente le mandan un comunicado a la persona y dice, consignado en su cuenta del banco tal, tanto, punto. Y allá está la plata. ¿Ah? Así, no, ¿te imaginas acá? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo es la cuestión? Bueno, okay. Gana, no, que en la MLS, ¿sabes? Paga bien. Carlos Vela es el que más gana, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero... Carlos Vela y el Chicharito. Ah, Chicharito Hernández, sí. Ah, y, no, ojo, y Gonzalo Higuaín, ellos tres. Y, pero te quiero contar que los colombianos Chará andan muy bien, ¿no? ¿Cierto? Jimmy, sí. Sí. Jimmy, el popular Charapoa. Ay, el hermano de Diego. Que también juega. Sí, juega. Bueno, Diego ya tiene 35 abriles, ¿no? Sí, ah. Sí, tiene 35 ruedas, pero bueno, ahí están en el Portland Timbers. Sí, sí. Darwin Quintero es otro que le va muy bien en el Houston Dynamo. Ya. Yeah. Cristian Arango también en Los Ángeles. Hola, Los Ángeles. Martín. No ese sé. Defensa Jesús Murillo, ¿sabes que le fue bien? Uno que era el Medellín y de Patriotas, que es un central derecho. Sí. Bueno. Muy bien le ha ido a Jesús Murillo, ¿es? Sí. Buen central, buen central. De acuerdo. Me destacan el gol de Siché. Bueno. Bueno, Jeymar Gómez también, Jeymar Gómez Andrade, va bien. Hernán, ¿cómo estamos de ánimo? ¿Y por qué es que me notas desanimado o qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal uno, el técnico preguntando al jugador, ¿cómo estás de ánimo? Pues aquí corriendo, hermano, ¿qué hago? No, hombre, Martín, no, hay como decir vos, no al lugar, que ¿qué tal? Que ¿cómo estás de ánimo? Ah. Hernán, ¿estás en pantuflas? Contémosle. No, hombre, pero este que cree que... No. La mejor solución para un enfermo es vestirse completo. Los tipos que andan en chanclas. No. A mí me gusta mucho andar en chanclas, ¿sabes? Yo ya cogí esa moda, ¿ves? Como andar en chanclas. Claro, Hernán, porque ya todo está muy relajado, ¿me entendés? Ese es el principio de la resignación. Por eso, Hernán, por ejemplo, cuando alguien se pensiona es muy importante que siga trabajando, ¿cierto, Hernán? Claro, no, es que la ocupación, la ociosidad, Martín, te revitaliza todos los pecados capitales que nunca pudiste hacer. Entonces, mejor que te concentres en la vida. A ver. Hola. Martín, antes de que avances, David Rincón me confirma, mira, el Tigre Falcao fue capitán del Mónaco. Cuadrado ha sido capitán de la Juventus, Iván Ramiro del Inter, Amaranto Perea en el Atlético, pero Bermúdez, claro, no es Europa, o fue capitán del Boca, Jorge Bermúdez. Bueno, sí, señor. Oye, mira que al Barcelona le ofrecieron, oíme, 70 millones de euros por temporada para el patrocinio frontal de la camiseta. Hay dos empresas, Polkadot y Veganation, pero la última, ¿sabes cuál está detrás de la camiseta? No me vas a creer, Spotify, detrás de la camiseta del Barcelona.
Así en confianza. Un sueco, pues. El dueño es un sueco. Sí, Danilo Arboleda está en el Alain de Emiratos Árabes, él ya firmó. Hernán, mira, esa empresa que podría patrocinar al Barça, Polkadot. Sí, fíjate que resulta que esa empresa tiene un sistema sin intermediarios de intercambio de criptomonedas. Es una empresa gringa. Esa. Sí. No, Polkadot, sistema sin intermediarios de intercambio de criptomonedas. Y hay otra empresa que podría estar también, llama Tencent, que es de videojuegos. Y Vegan Nation, resulta que esa empresa usa una aplicación que recomienda al usuario los mejores servicios para el público vegano. Y tienen también su criptomoneda. Ah, bueno. Esa empresa también está ahí para, podría ser el gran patrocinador del Barcelona, Vegan Nation. Aquí John Sierra dice, uy, LeBron Brothers, le pegó como miel con chontaduro. Bueno, ¿sabes qué? ¿A usted gusta el chontaduro, mucho, no? Sí, le está gustando mucho la salsa, ¿viste? La que estás poniendo al mediodía. A mí me encanta, ¿oís? No, y el heavy metal, que ahorita hubo gente indignada, ¿oís? ¿Por qué? Pero, no, pero hay unos seguidores que, verdad, que son, que son de verdad muy sectarios, doctrinarios con eso del heavy metal, y ellos quieren que se ponga heavy metal y heavy metal todo el tiempo. ¿Vos sabes cómo son los hinchas de esa música, no? El trash. Martín, esto es una buena noticia. Ayer hubo reunión en el Ministerio del Deporte con el liquidador del Cúcuta, el señor Rodrigo Tamayo. Eso del Cúcuta va caminando, Martín. Hay mucho interés en las altas esferas gubernamentales para que el Cúcuta vuelva. Y están ayudando, están, porque el liquidador anterior a Costa, así como que el hombre de ojo y nada más, ¿no? Sí, Pinto, bueno. Pinto tuvo pues una experiencia un poco amarga, ¿no? Con el señor Acosta. Así, ve, aquí mandan. Un liquidador que. Sí. Que no hizo las delicias. No hizo esto, las delicias. Vale la pena que comentemos esto, Martín, que me lo mandan de el contenido premium del Espectador. Tostao fue realmente un falso 9. Él tuvo un desprendimiento de retina, pero logró acomodarse, porque él en el Cruzeiro sí era centro delantero. Me acuerdo que a la derecha jugaba Dirceu López, a la izquierda, perdón, Dirceu López, y el otro era Evandro. Sí, zurdo. El otro era Evandro, un número 8 que tuvo, uy, ese tipo tuvo una fractura, ¿cómo te parece? Que tapaba cejas. El argentino, no sé si en el Santos Agustín. o en el gremio Agustín. Agustín. Y este Evandro chocó de frente con el pecho de cejas y se fracturó. Pero de French. Tostao, vos decís, zurdo, jugaba un poquito retrasado. Era que esa delantera del Mundial 70, imagínate, estaba plagada de organizadores. Estaba Pelé, que era goleador, pero era ya en su época mayor, estaba más de organizador. Definidor, por supuesto, Tostao, definidor. Riverino, ni hablar. Gerson, organizador. Un equipo complicado. Manuel Zurdo, sí. Pero ese Dirceu era el zurdo que estuvo en Atlético de Madrid, ¿no? No, ese. O este, era Dirceu Guimaraes, ese. Dirceu Guimaraes, que ya murió, que fue también del América Mexicano. Pero claro, porque ahorita me decís Dirceu López con Tostao, claro, porque Dirceu López era más viejo. Un negrito más fino para jugar. Sí, sí, Dirceu Guimaraes era un zurdo, ¿te acordás, Hernán? Él era bonito. Como de pelo largo. Ese murió ya. Muy goleador en el 78. Sí, ese buen atlético, buen cobrador de tiros libres. Aquí me dice Julián Escobar, ¿cómo te sienta de bien esta segunda hora musical? Temazo. Pero el hermano Rigual, gracias por iluminar el rumbo musical de tu errante compañero. Bueno, está extraviado el judío errante, como decía la historia. No. O sea, voy deambulando. Si voy errante en el sopor atardecido. Tengo que saludar a Gerardo Bedoya, hombre. Técnico. Ganó con el Valledupar. Segunda experiencia de Bedoya en los banquillos. Se pegaba bien. Bedoya, la zurda. Ese jugaba bien con la zurda. Y fue, era lateral, era volante. Ese se defendía. Sí, Bedoya, de México, y también daba. Ese sí. De México, Antioquia, sí.
Era macerado. Sí, él te maceraba, ¿no? Como que dejaba hecho un bagazo. El hombre, sí, el hombre es cierto. Y esa señora que saludaste vos, Elsa Rivas, es venezolana, Martín, dicen aquí. ¿Ah, sí? ¿Puede ser? Sí, sí. No, le dijo María, María Rivas, la cantante. María, sí, que es venezolana, ¿no? Bueno, sí, muy buena. Es muy buena cantante de jazz. ¿Ah, sí? Ah. Sí, 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 muy bueno. Buena. Te quiero confirmar que... El intérprete de Aldemaro Romero. En Boca, perdón, en River... Los nombres de Barco y Juan Fernando Quintero son los hombres que van a mover, digamos, toda la parte, no digo comercial, sino emocional de River. La llegada de Quintero, la llegada de Quintero ha sido bien, ¿no? Acogida. Claro, Hernán. Claro, Hernán, y Barco es un jugador muy hábil con gol. Ese, por ejemplo, Hernán, las incursiones, esos desembarcos de ese jugador siempre son traicioneros, siempre son ¿sí? retaguardia, a espaldas, porque es muy rápido. Y te va restregando, te va fregando contra el arco, Hernán, te va esmerilando. Hola, Martín, y entre tanto River está esperando una oferta formal por Jorge Carrascal. Dicen todos... que puede ser su destino nacional de Uruguay, que ya consiguió nueve, ¿no? Consiguió a Gigliotti, pero están carentes de un 10 y pudiera ser puntero izquierdo, Alex Castro, ¿no? Puntero izquierdo colombiano. Sí, tenés razón. Y ahí puede ir Carrascal, que tuvo las oportunidades, pero no sé, algo le faltaba, Martín, no. Sí, no, le falta... Pero... Me parece, ¿sabes qué? En los partidos bravos, ahí tiene que probar. Los partidos donde se deciden cosas importantes, sí, ahí tiene que aparecer. Bueno, eso no se puede dejar acorralar ni acordonar. No se puede dejar. Bueno, eso que estás diciendo es lo que hay que aplicar con la Selección Colombia frente a Perú. Hay que entrar a proponer, a decir yo voy a controlar el partido, yo voy a generar y vamos a ver cómo trabaja el sistema defensivo de Perú, ¿no? Vos me dijiste que Advíncula no va, ¿no? Que ese pudiera ser un dolor de cabeza por la izquierda. Va Corso. No va. Va Corso, no que va. Es más de marca que de proyección ofensiva. Entonces ahí puede trabajar mejor Luis Díaz, ¿no? Yo creo que... Sí, Colombia tiene un... Este Perú, me parece, con Gareca, es un equipo que te arma y te forma un ambiente y un paraje muy agreste, porque es un equipo que marca, es un equipo táctico también, que sabe contraatacar, y te genera, pues, no sé, un entorno y un contorno bastante salvaje por momentos, y tienen gendarmes que ejercen bien su función en el marcaje, ¿no? Bueno, así que hay... Hay que asumir una morfología, decir, si me lo permites, de antílope, para ganar, armar ese oleaje, esa marejada, esa marea, para presionar, no dejar ni respirar al equipo peruano. Esa carreta, no, embaucás, enredás y das al pobre equipo al frente. No, perdido. No, ¿qué tal vos llegar a firmar un contrato con un tipo y le digas, no, es que la morfología del antílope? No, el pobre tipo dice, no, abra la ventana. Ve, Martín, esta me parece buena noticia, hombre. Christian Eriksen, aquel del problema del corazón, ya empezó a entrenar. Él está en la Premier, no es un equipo muy grande el Brentford, pero bueno, le dieron la oportunidad de volver, debe haber riesgo, supongo, y no sé. Pero bueno, Eriksen ya volvió después de que le cerraron las puertas en Italia por su problema de corazón, ¿no? Sí, no, el tipo. Un ambidextro típico, que le pega igual con derecha o con izquierda. Sí, el tipo es... Bueno, falta ver también con qué temores entra, ¿no? Porque es que... Claro, pero... ¿No? Uy, se lo comió Marruecos, Hernán, solo. Tenemos este mensaje, por favor. Búfalo. Lleva Claro Triple Play y paga en marzo. Además, recibe hasta 200 megas en tu internet hogar y paga solo 100 comprando todo Claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Hola, Martín. Te quiero confirmar que hay oyentes que piden que en la segunda hora busques rock latino. Yo no sé si hay suficiente rock latino. No sé. Bueno, sí, hay una banda puertorriqueña de heavy metal que... ¿Una sola? ¡Puya!
¿Así se llama? Sí, se llama Puya. De pronto bueno. Quieren que traiga ese tipo. No, pero la verdad es que la primera hora va metal. Ah, bueno. Bueno, ya te dan una pista. Pues la salsa ha gustado en la segunda, pero también piden que le des espacio al rock latino. Bueno, mira, Diana Caro desde Pasto nos está saludando, está en plena sintonía. Ahí vamos, Martín, sin afán en la vida, ¿no? Cierto. Oye, pero ya, Hernán, ¿cómo estamos de cuñas? Creciendo, como diría el departamento comercial. ¿Sí? Sí, está bien, las cuñas nacionales van llegando. ¿Y en los informes que te están presentando has quedado satisfecho? A mí no me han presentado ningún informe, me lo van a mandar. Yo te he dicho a vos, mientras no te llamen a decirte que va mal, está bien. Así es la vida. ¿Cómo? Nunca te dicen, ¿no? Más bien, es como los jugadores. Esos los jugadores, ningún técnico se para. No, vamos bien. Bueno, no, hay que seguir dándole. Bueno, hay que recordar la jornada de hoy, Martín, que tiene, por lo menos el de Bogotá, yo espero que haya una buena. La hora es a las 6:00 p.m. Sí. Pero bueno, yo creo que va a haber buena entrada en el Campín para acompañar a Santa Fe, que curiosamente en el calendario segundo partido como local, ¿no? No sé si eso fue casualidad o qué sería. Y Millonario segundo como visitante. Exacto. Sí, mañana a la hora del programa, Hernán, vamos a estar con Equidad 11 Caldas. Yo quiero estar muy encima de ese partido. ¿A qué hora va ese partido mañana? A las 2:00 p.m. mañana. ¿Ah, sí? Equidad en Bogotá. 11 Caldas. Sí, señor. Yo con ese partido voy con toda. Bueno, mira que en Italia, ahora que decís partidos, hubo una protesta porque están utilizando el campo del San Siro muchísimo. La última jornada, mejor dicho, en los últimos días, en cuestión de 24 horas, dos partidos, Martín. Sí. Esa cancha, el césped, es mezcla de sintético y natural. Van a tener que levantar en este pequeño receso un sector del campo para ver si lo mejoran. Y ha habido protestas de los equipos porque dicen, estamos utilizando en exceso el campo del San Siro, pero no sé. Claro, sí, la vi reseca, ¿oís? No, es que no está buena. ¿Ah? No, y se iba como frenando la pelota, no sé. Yo estoy expectante, ¿qué va a pasar con la cancha de Tunja? ¿Cómo la vamos a ver este semestre, este año? Ah, no, pero por ahora no hay partido en Tunja. No. ¿Cierto? No, pero bueno, lo vamos a tener el jueves Patriotas Boyacá contra Medellín. Voy a estar muy, muy expectante, como un gendarme, bastante vigilante. No, ahí vamos a estar. No te afanes. Observando qué pasa con la cancha de Tunja. También Palma Seca. ¿No creen que voy a evadir? También, esta... no. En Palma Seca ya no sé, me parece que dejan crecer mucho el pasto, ¿no? Eso se nota cuando hay esos pases a ras de piso. Uy, en cambio ver esos tapetes. ¡Gol! ¡Ay, Dios mío, qué gol! ¿De quién? ¡Gal de Marruecos! Centro desde la izquierda. Se levantó. Dobló el pescuezo, la cerviz, el jugador Ennesiri, jugador del Sevilla, cabezazo violento, y le rompió la fuerza tentacular al arquero de Malawi, señores, y el equipo de Marruecos ha hincado sus caninos carnívoros sobre la nuca del equipo de Malawi, sí, señor. Le dieron prebendas, le dieron facilidades, le dieron todo tipo de canonjías en el área para que el goleador del Sevilla metiera el frentazo para el 1-1. Es decir, lo dejaron, es lo que vos decís, lo dejaron. Y entonces el hombre llegó y tome, ¿no?, para que se entretenga. ¿Ah? Hola, Martín, estamos pendientes de saber cómo le va a Germán Cano con Fluminense, porque recordemos que en febrero Fluminense juega con Millonarios, ¿no? Entonces va a haber partidos de, no digo de preparación, pero unos partidos en Río con el Flu, que supuestamente va a traer, bueno, va a traer toda la titular, porque no creo que vayan a guardar jugadores, ¿no? Claro, pero era Cristiano, el lateral izquierdo que llegó de Transnistria. Sí. Llegó allá Fluminense y el Máscara, no quiero ver ahí, al Máscara. Bueno, te quiero contar que ese jugador brasileño que se quieren llevar, el City, el grupo del City, no da puntada sin dedal. Hoy le envió felicitación a Palmeiras por la copiña
¿no? Y un saludo muy especial le envían a Gabriel Jesús. Yo creo que ese jugador lo van a sacar, Martín, rapidito. ¿En serio? Y vuelvo a insistir, tiene 15 años. Se llevan la familia, le consiguen trabajo al padre o a la mamá. ¿Hendrik? Ese. Y lo van organizando, ¿no? Y ya entonces, a Julián Álvarez, tienen al extremo por derecha, que es zurdo, Kaiki. Sí. Que ese ya le han dado algunos minutos, ¿no? En copas y eso, a Kaiki. Kaiki, ¿ya? Sí. Hay uno en el Santos, ¿no? ¿Ese es el del Santos? No, Kaiki es el central de Santos. Este Kaiki es el que compró el City hace como un año ya. Que es extremo derecho zurdo. Sí, bueno, puede ser. Hola, el Sao Paulo del Brasil cumple 92 años. Tiene algunos problemas de tipo financiero, pero en general va bien el Sao Paulo, que vino a Cali, yo recuerdo por ahí en el 56. ¿Y sabes por qué me acuerdo, Martín? Porque tenían un centro delantero con un nombre de santo. Tomás de Aquino, se llamaba el tipo. Ah, Tomás ya. De Aquino. Sí, ¿no? Hernán. Santo Tomás de Aquino. Bueno, Tomás de Aquino. Ese Sao Paulo tuvo a Víctor Aristizábal, el jugador colombiano allá, porque sí. Hizo carrera en Sao Paulo. Víctor también la hizo en el Santos, ¿no? Hernán, ¿sabes? Ese Kaiki, el zurdo este que lo compró el City hace un año, sí. Imagínate que teniendo 17 años lo compró en 14 millones de euros al Fluminense. No. A Fluminense, y compraron ya a Julián Álvarez. Pues que podría ir primero a Nueva York o a un equipo así, el Grupo City, para después pasar al Manchester, ¿no? Al equipo de Guardiola. Así Guardiola sí. Haya sido tan displicente, tan desdeñoso. Sí. O le dijeron, no le dé tanta... Vos sabes cómo son las políticas a veces de los equipos, no le haga tanta bulla, ¿no? Entonces, ya. Bueno. Hola. Martín, vuelvo con la Selección Colombia, hombre. ¿Cómo hacemos para que los muchachos se concienticen de lo que se están jugando? Es que no es un partido más, ese es el partido. Es que si vos tenés todavía en el camino a Argentina por fuera, es más fácil ganarle, digo yo, ganarle a Perú en Barranquilla que ir a ganarle a Argentina allá, a la tierra de ellos, que esos iban a tener la casa llena, ¿no? Porque ya sabemos que, por ejemplo, Chile no tiene público, muy poquito, Ecuador no tiene público, pues no está autorizado el público, ¿no? Este equipo peruano es muy fajador, me parece. ¿Fajador? Es un equipo que lucha, es un equipo que trata de sofocar, no es un equipo fácil tácticamente como antes, descuidado como eran los peruanos. Bueno, antes, ¿no? Era más displicente el peruano. Mira, es un equipo que retorna, que cuando retorna, no se devuelve, no retrocede, un grupo insuficiente. No, hola. Ellos... Martín, van en bloque, amigos. Tengo dos novedades del Atalanta. Consiguieron a Jeremy Boga, que es un muchacho de Costa de Marfil, de 25 años, es un extremo. ¿El Sassuolo? Sí, el Sassuolo, pues le pagaron 22 millones de euros. Uy, ese jugador es bravo, ese jugador me gusta, muy hábil. ¿Pero irá por la zona de Muriel, por la izquierda? Él va por la izquierda, ese jugador es derecho, pero juega bien por izquierda, es extremo puro. Muriel puede acompañar a Zapata, no lo pone. No, puede jugar como 9 por todo el frente de ataque. Boga es un extremo puro. Es que te tengo novedad de Zapata. Zapata siguen coqueteando de la Premier por él. Está por cerrarse el libro de pases la próxima semana. Pero simultáneamente Gosens, ¿lo reconoces del Atalanta? Alemán lateral izquierdo. Se va. También sale en transferencia. Gosen. O sea que se está moviendo. ¿Sabes para dónde va? No tengo aquí el dato, pero sé, hoy se dio en Italia como un hecho que sale del Atalanta. Pero ese es buen jugador. Es que no sale por malo. Lateral izquierdo. Bueno. El Inter se le atravesó al Newcastle. Puede ser. Mira, bueno, el Inter quiere, a ver, ¿cuál es lo último que podemos ver? Sí. Resulta que el Inter se ha interesado en Duan, sí, y en Gosens. Sí, pero yo veo a Duan para el lado de la Premier, ¿sabes? Sí, porque, a ver, el Newcastle le ha ofrecido el triple. ¿Ah, sí? A Duan. Ya le ofreció. Entonces Duan, pues,
ahí asegura su futuro y parece que quiere ir. Lo que estoy viendo es que el Newcastle trató de contratar hoy y ayer a Gosens. Ah, ese es el que te digo que va a ir. Oh. El Newcastle, pero ¿qué pasó, Hernán? Que el Inter se antojó. Bueno. Se nos antojó. Bueno, sí, sí. Y te tengo otra del Bayern de Múnich. Hay un jugador que termina contrato, Niklas Süle, Ese es Süle, el central. Tiene 26 años y ya le dijo al Bayern, miren, no tengo intención de renovar y voy a salir libre al final de la temporada. Lo quiere el Barça. Hernán, ese jugador es como un chifonieo, es como armatoste, como tieso, chifonieo. Pero muy consistente. Chifonieo, es de esos jugadores. No, sí, Hernán. Fijo, ya no se usa en tu época el chifonier y la cómoda. Parece un mueble pesado, como un bargueño. Pero. Sí. No, usted cree que está en San Luis de Cuenca vendiendo bargueño y cuatro. No. ¿Ah? Aquí me confirma Gustavo Hernández. Güessen va al Inter a préstamo con opción de compra obligatoria al terminar la temporada. Ay, se le atravesó. Hola, Martín, ¿cómo te parece que el tiempo se acabó? Increíble. Che, güey. Muchas gracias por acompañarnos. Hernán, gracias por prestarme tu hombro para este ascenso. Ay, en motoneta. Vos siempre recostado, pues. Bueno, mañana volvemos si Dios quiere, pero ahora sigan por favor aquí en la W. Llega Contrarreloj. Caracol Podcast.